que le dicen qué tipo de bebida tomó? No tengo conocimiento de qué tipo de bebida tomó. ¿Cuántos días tenía aquí? Desde ayer. ¿Tienen ustedes reportes si en lo que han estado aquí han visto más personas fallecidas? Salieron dos o tres ahí, pero en realidad no sabemos. Bueno, lo que pensamos es que esa gente hay que perseguirlo, caerle atrás, ver lo que se hace con ellos, porque este no es el primero, van muchos. ¿Qué tipo de bebida estaba bebiendo él? No sé qué tipo de bebida estaba tomando. ¿Dónde se? No sé decirle cómo se llama ni nada de eso. ¿Dónde se encontraba él? En el Aixila Pepín. Rudy no es mi fan. ¿Qué decir ante estos fallecimientos por ingesta de alcohol adulterado? Bueno, mi amor, que debieran hacer más investigación sobre eso, porque ellos saben. Hay leyes para eso. Hay muchas gestiones que pueden investigar, porque en el mercado esto está tapado y está oculto. Tienen que ver, porque aunque sea una persona que tenga, por ejemplo, su vicio de bebida, pero por lo menos es un ser humano y tenemos que tener amor por el ser humano. ¿Cuál es el nombre de su pariente? Alexander Rodríguez. ¿Y el suyo? Aria Morado. ¿Y el suyo? Rudy. ¿Qué tipo de bebida bebía él? Clerén. Que eso está mal hecho, está bebiendo vendiendo una cosa que haga daño y está la vendiendo escondido. Porque esa bebida no la están vendiendo a los públicos, esa bebida la están vendiendo escondido porque él tenía su parte donde comprar esa bebida escondida, donde la compraba, porque aquí nadie se la vendía ahí, por aquí esa bebida la compraba en el mercado. Era. Yo espero que las autoridades de salud pública y la Policía Nacional y todo, las que sean autoridades, tomen carta en el asunto, porque en el mercado es que están vendiendo ese romo. Porque ayer, la última vez que lo vieron a él, fue por donde venden carbón. Ese sitio por ahí fue que lo vieron donde él compró el romo. No puedo decir específicamente en qué sitio ni quién es más, pero por ahí fue que compró el romo y al momento de beberse el ron fue que le dio lo que le dio, que está ya ahorita para llevarlo al cementerio a su última morada. Bueno, yo, en mi opinión, diría que porque yo vendo bebida. Yo vendo bebida. Yo la bebida que yo compro no la pruebo, porque si la compro sellada, yo no la pruebo. No sé si está adulterada, no sé si no está adulterada. Pero hay bebida alcohólica que yo la entro en el freezer, que si tú la entras al freezer y al otro día no está congelada, o hasta los 20 minutos, o a la media hora, no está adulterada. Y eso es muy común en un mercado donde no hay control de lo que está sucediendo. Por eso le soltamos a las autoridades que se entienden con ese tipo de problemas. Ya se están muriendo uno atrás de otro y van a caer mucho más porque aquí no hay control tocante a eso. Y da pena que en un pueblo con un mercado, con autoridades, estén sucediendo cosas así. Parece que no hay mucho interés de hacer su trabajo como tiene que ser. ¿Han habido varios muertos? ¿Y que por mi gente de acuerdo? ¿Cuántos fue que murieron ayer entonces? Murieron tres. ¿Ayer? ¿Y dónde trabajaban ellos? Ellos después de la explicación. ¿Y ayer cuántas personas murieron? Dos, ayer mismo. ¿Cómo fue? No, y eso, que hay un romo aquí que está acabando de romo enterado.